hasta que reparemos los caídos, porque como quiera tenemos agua ahorita ahí en la zona, entonces, pero ahí estamos trabajando. ¿De cuánto es la inversión? La primera inversión que se está haciendo ahí en las fuentes es de 18 millones de pesos y la que se acaba de autorizar ahorita es de 27 millones de pesos. Entonces, ahí en las... Todo para esa área. Todo para la zona de la cañada y las fuentes. El tiempo de entrega de los trabajos ahí en lo que es el Boulevard de las Fuentes, ¿cuánto tiempo se llevará en reparar eso? Yo pienso que todavía vamos a estar como un mes ahí reparando. Y obviamente se va a ir regulando poco a poco, ¿no? Conforme vayamos avanzando y vayamos haciendo las interconexiones, se van a ir quitando las aguas negras en esas zonas. El colector principal que traemos es el del Boulevard Río San Juan, es un colector que viene desde Valle Alto, ¿no? Entonces esa zona, la rotonda la vamos a tener que, la segunda rotonda de las fuentes, la vamos a tener que cortar para poder alojar ahí el tubo. Y el circuito de Independencia, por acá la secundaria 60, toda esa zona ahorita la estamos trabajando y obviamente los accesos están restringidos, cerrados y aparte de que estamos haciendo ahí pavimentaciones, traemos ahí una inversión muy importante para rehabilitar el drenaje y para pavimentar. ¿No se terminaría en esta administración? Sí, se termina. ¿En estas dos semanas que quedan? Probablemente sí. Acabemos con las fugas de aguas negras.